Mariano. Ya. Señor, perdón, tome usted asiento para que cumpla su función. Va a venir un político más poco, dice, por acá, que molesta la autoridad electoral. Señores, muy buenos días. Acabamos de hacer la inscripción al gobierno regional y a la municipalidad provincial de Isla. Candidato, a partir de este momento, al gobierno regional es el que habla, a la presidencia regional, Rómulo Treviño Pinto, y a la provincia de Isla, el señor Mariano Nacimiento. Nuevamente la cancha, Mariano. ¿Qué piensas sí, ahora? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué sentimientos ahora? No, en estos momentos? Es algo que personalmente es una revancha, ¿no? Porque un proyecto grande para Ica, como era la modernización total de la ciudad, se quedó a mitad de camino. Entonces, esa es la idea, culminar ese proyecto y dejar una ciudad totalmente moderna para estar feliz y tranquilo, ¿no? ¿Cómo afrontarás este 5 de julio que ha sido citado por el tema de los anticipos generados en Ica? Bueno, son temas judiciales, ¿no? Que tienen que seguir su procedimiento y cuando la justicia me cite estaré ahí. ¿El 5 está citado? 5 de agosto. ¿De agosto? Así es. El tema de continuar con los proyectos que usted dice, Mariano Nacimiento, hay gente que cuestiona que ha tenido el tiempo suficiente como para poder avanzar más en el desarrollo de ICA. ¿Considera usted con una probable posibilidad de poder...? Usted recuerda que a mí me sacaron al año del segundo periodo, ¿no? Cuando precisamente se iba a iniciar lo que eran los pasos de nivel. Caso de Arenales, el asfaltado de la avenida Arenales, muchos proyectos están en camino, no sé por qué no se han ejecutado, pero finalmente eso lo vamos a culminar nosotros y todo lo que tiene para ICA, todo lo modernidad total, esos, ¿no? Esos proyectos que Silvio te está mencionando, ¿han quedado en carpeta o en perfiles en la municipalidad? Claro. Porque el alcalde ha salido a decir que no existe ningún expediente, no existe ningún perfil. Bueno, todo lo quedó, ustedes pueden ir a Obras Públicas y pueden encontrar toda la documentación solamente para ejecutar. ¿Por qué el alcalde y todos los no, proyectos, no y todos los proyectos que se han ejecutado son nuestros? Ustedes son testigos, ¿no? El Parque San Vicente, Los Pollitos, La Palma, todos esos proyectos. Y no sé por qué no se ejecutan otros proyectos como la Avenida Arenales, la Panamericana Antigua por del puente
Cutervo al Puente de los Maestros, esa carretera antigua, no sé por qué. Y eso no sería pecar de soberbio, Mariano, en todo caso. ¿Cuál sería la autocrítica en ese tiempo que tuvo usted? Yo reconozco que he cometido errores, ¿no? ¿Quién no comete errores? Pero errores más administrativos, ¿no? Porque hasta el momento no me pueden demostrar otra cosa, ¿no? Todos son denuncias. ¿Cuál sería el más grande error que ha cometido Mariano Nascimento? La parte administrativa, ¿no? Y también caso un poco de soberbia, como dicen los ciudadanos. Hay que reconocer también esos errores. Me gusta reconocer. Ahora, ¿no se consideró, sí, Mariano, no se consideró la inversión de la provincial para descentralizar obras en los distritos? Mariano, ¿es lo que te reclaman los distritos? Bueno, no, yo trabajaba también en los distritos, ustedes son testigos. ¿De cuánto fue tu inversión? Losa deportiva, no tengo la cantidad exacta, pero se hizo losa deportiva en Poloneo, Tres Losas, dejamos lo que era la carretera La Tinguiña, en Parcona, la ampliación de la doble, el acceso a Parcona se amplió a dos carriles más, el polideportivo para Parcona también lo dejamos nosotros, es decir, muchas cosas hemos hecho en los distritos también. El alcalde actual dice que, por ejemplo, encontró el proyecto de Temple Lure embotado en el bote de la basura. Bueno, yo soy un tipo que no me gusta entrar en debate, eso se lo dejo a la población, la Mariano, población analiza, la población evalúa. En este proceso de inscripción, ¿quiénes son los regidores que te acompañan en la lista? Bueno, algunos nombres les voy a mencionar, ¿no? Porque está el doctor Bonifaz, está Vicente Ramírez Jr., la señorita Emma Mejía. Hay muchas personas que dicen, ¿qué méritos tiene esta señorita para ser teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica? Bueno, a mí me gusta trabajar solamente mucho. Solamente ser reina de la vendimia. No. A mí me gusta trabajar mucho con la juventud, ¿verdad? Mucho. Si ustedes van a analizar la lista, les voy a traer una copia a cada uno, van a encontrar muchos jóvenes en la lista. Me gusta trabajar con juventud y parte de experiencia también. ¿Se parece la lista? Tienes que presentar tu plan de gobierno. Ya lo tienes. Ya, ¿cuáles son esas obras? No, hay muchas obras importantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el teatro municipal, la biblioteca municipal, culminar el circuito de agua. Vamos a hacer una vía turística, lo hace el campo ferial, está incluido el circuito de agua, restaurante, todo eso moderno, todo moderno. Sí, el nuevo plan de gobierno, toda la modernidad para Ica, ¿no? Y termina todos los proyectos, los pasos. El tema del agua para Ica, agua para tomar, no para la agricultura, ¿lo tienes en tu plan? Bueno, eso estamos coordinando por el gobierno regional, más le corresponde al gobierno regional, el caso de la galería filtrante, ¿no? Yo considero que es un buen plan, pero tiene que cumplirse todos los requisitos. El Mapita ya está legalizada, Mariano, después de un caos. ¿Qué se va a hacer en Mapita? Trabajar nada más. ¿Pero de qué manera? Trabajar. Yo no más. Bueno, yo he trabajado. Porque mucho. empezaron los dos en el 2007 juntos y después en el camino se fueron separando. Ahora nuevamente juntos. No. ¿Es por el tema coyuntural o no, es que a veces pasa, sucede? ¿En qué partido político no sucede cosas? Porque ¿no? Yo recuerdo todavía las palabras que te manifestabas con el doctor, era presidente regional. Ahora están de. Bueno, lo que es seguridad, nosotros somos testigos, nosotros implementamos serenazgo, ¿no? Lamentablemente, si tú no trabajas con la Policía Nacional. Con la Policía Nacional no puede hacer un buen trabajo. Aquí clave es la Policía Nacional. A veces viene un coronel, viene un general y no te da el respaldo. ¿Qué puedes hacer? Miserios no pueden intervenir con delincuentes que ahora andan equipados, armados, con revólver. ¿Y qué va a hacer el sereno, no? Ustedes son testigos que compré camioneta. ¿Por qué no critican cómo están las camionetas en estos momentos totalmente botadas, chocadas, sin luces, sin lunas? Entonces, la idea es que Ica cuente por lo menos con 20 camionetas para la ciudad ciudadana y coordinar con la policía. Camioneta, 2 efectivos policiales. Eso es que tenemos que mejorar. ¿Mario Bonifaz siempre va a estar detrás de usted? ¿Cómo lo estamos viendo? Es un hombre personal de confianza mío, ¿no? ¿Confianza? ¿De qué momento de confianza? Porque cuando estaba de fiscalizador le daba con palos. Bueno, desde que está trabajando conmigo ha demostrado. Las cosas cambian, ¿no, Mariano? No sé. Toda mi gestión, el que habla no tiene un juicio penal. Hay presidentes que han cometido errores, pues tendrán que responder a sus errores. Es su responsabilidad llevarlo también. En algún momento Alonso Navarro, ¿no? Alonso Navarro yo lo llevé en mi lista como vicepresidente. Y acuérdense usted que yo bien claro dije, el señor Alonso Navarro nunca ha trabajado como vicepresidente. El pueblo no me creyó, lo eligió de presidente. Bueno, el pueblo es que lo eligió. Fue un error del pueblo. Creo que usted ahora me puede decir, me pasó a andar en sobras. Y con 2.000 soles en toda la región no podía difundir todas mis obras. ¿2.000 soles? ¿Cree usted con tantos millones que se recibía? No, hay un tema. Los millones son para obras. Claro. Nosotros no tocamos eso. Hay una área de imagen aparte, que cuenta con gastos representativos. Escúcheme, aparte, la oficina de imagen se le asignó solo 2.000 soles. Nosotros no podíamos estar gastando plata en otros temas. ¿Cuántas obras hizo en todo caso en su gestión usted, señor Rómulo? Descentralizadamente. Son innumerables obras. Las más grandes es Vasos Minaqueros en Chincha. Es una obra grande. Gracias a eso Chincha tiene agua para 40 años.
se hizo un buen trabajo, su impacto ambiental y todo, y hemos entregado la obra, y gracias a eso Chincha tiene agua. Tiene usted esas las vías de aquí hacia Los Molinos, lo hizo el gobierno regional, la parte del centro de Parcona, la carretera de Yauría, lo hizo el gobierno regional, que se lo atribuía mucho el señor Gallegos. Eso lo ha hecho el gobierno regional. San Juan Bautista, un alcalde de Lapra, el pueblo me pidió la pista y se le hizo la pista a San Juan Bautista. Tenemos en realidad muchísimas obras, hicimos las 15 comisarías. Ojo, y otra cosa importante, quiero que sepa el pueblo, el expediente técnico, gestionamos todo para que se haga ese gran hospital regional y el hospital Socorro. Doctor, ¿qué piensa ahora en todo caso sobre los órganos de control que están ejerciendo? Ahora sí, nos parece un trabajo abierto, además por lo que estamos viendo con los presidentes regionales a nivel nacional. Oiga, es un trabajo que siempre lo han hecho. El problema es que hay gobiernos que no caen y no encuentran nada. Para que sepa usted, faltando 4 meses que concluya el mandato, el 2010 del que habla, pedí que venga a Contraloría y me fiscalice el PETAC. Todo el mundo dijo, uy, vino Contraloría, ¿qué encontrará? Digo, si encuentran algo, para adentro los que han hecho algo malo. Vino a pedido del presidente regional, no encontraron nada y se fueron. Muchas gracias, señores, muy amables. Gracias. Limpia será estas elecciones en todo caso, para terminar. Por supuesto, escúcheme bien claro. El jurado electoral es un jurado limpio, transparente e imparcial. Yo confío en el jurado. Gracias. Su chapita, su chapita, su chapita.